Días, Javier Sillero y Vanessa Olivares te saludan. Javier, para vos, Vanessa, toda la mesa y la audiencia, tengan ustedes buenos días. Bueno, Alberto, me imagino mucha incertidumbre en cuanto al fútbol. Volvió en Alemania, se comienza a hablar de algunos protocolos para que vuelva en Argentina. ¿Qué pasa aquí en San Juan todavía? Sí, bueno, primero decirte qué tristeza ver canchas vacías, ¿no? Como lo que pasaba en Alemania, realmente parecía un entrenamiento. La verdad que si nos hubieran preguntado, yo creo que 6 meses atrás todo esto no lo hubiéramos creído realmente. Es más, se empezó a trabajar, nosotros estábamos. No empezamos justamente esa semana porque sentíamos ruido y porque veíamos que había un tipo de problema, pero nos podría haber entrado, ¿no es cierto?, en una o en 2 semanas de fútbol, que hubiera sido mucho peor que bueno, que este parate que después tuvimos. Yo creo que si siendo consciente, seguramente que en septiembre vamos a tener la posibilidad de hacer un campeonato, seguramente. Yo creo que tanto en AFA como o el Consejo Federal como el Interior, creo que van a respetar estos protocolos. Sobre todo esto de poder hacer campeonato y seguramente que sin público, pero bueno, como dije recién, desde la Liga Sanjuanina ya tenemos nosotros todo en carpeta como para que, siendo que nos den la venia, porque también decimos esto de una cosa, muchas veces se baja en orden desde la presidencia hasta acá, pero también nosotros acatamos las órdenes que nos da el gobernador de la provincia a través de su Secretaría de Deportes. Y en este caso es lo que nosotros esperamos. Pero vuelvo a repetir, si nosotros nos dan la posibilidad, en septiembre estaríamos jugando un campeonato al cual no se obligaría a nadie para jugar. Veríamos cuáles son los equipos que están en condiciones. No va a haber descenso, sí va a haber un campeón como tiene que ser, pero estas son las medidas que va a tomar más allá de todo el protocolo que se empieza a realizar desde ya. Alberto, ¿y se tiene pensado ya un protocolo a seguir? Sí, nosotros estamos trabajando con Secretaría de Deporte, después de esto que bueno, que hemos tenido ahora con todos estos movimientos, Secretaría de Deporte, como dije recién, trabajamos cada uno de los deportes de San Juan. El otro día me enteraba que eran tantos los deportes, no sabía que teníamos tantísimo deporte. Uno se busca mucho a tratar de que el fútbol surja en San Juan o que esté bien más que nada, ¿no? Y realmente participar de creo que 30, cerca de 30 deportes es mucho. Así que a cada uno de ellos trabajamos con un coqui para bueno, como decimos, esto de los protocolos, poder hacerlo llegar. Pero también esperamos la voz desde nuestro viejo y nuevo presidente, Chiqui Tapia, para esto, ¿no? Para que cómo se va a jugar. Seguramente que ya lo hemos dicho, sin público, pero también hay una serie de medidas que está bajando el Consejo Federal para los partidos. ¿Se puede adelantar También para los algunos? entrenamientos. Acuérdense que los entrenamientos habían predispuesto que ya podían, esto va a ser imposible. Y yo ya lo dije, en San Juan es imposible poder empezar los entrenamientos ahora para jugar en septiembre. Seguramente que el más osado empezará por allá a fines de julio, tomando la mayoría de agosto, y sí, en septiembre poder hacer un campeonato. ¿Se ha pensado, Pero también Alberto? somos coherentes en esto, de que el hecho de que no haya hasta ahora una vacuna, un tratamiento donde uno pueda ir a un establecimiento y que con un tratamiento pase, también nos vemos imposible la situación, ¿no? Se ha pensado, Alberto, digo, más allá de que se está charlando el protocolo y demás, uno mirando obviamente a seguir lo que ha hecho Alemania, en la mesa chica allí de la Liga Sanjuanina, bueno, en conjunto con Secretaría de Deporte y demás, autoridades, ¿se ha pensado algún protocolo, algún detalle de los protocolos? Por ejemplo, más allá de que no se va a jugar sin público, por ejemplo, hacer los test antes de entrar a los estadios, o por ejemplo, desinfección de bancos de suplente y demás, y de la pelota, ¿algunos detalles se puede dar de algún protocolo que se ha pensado para la vuelta? Sí, bueno, en eso se está estudiando. Es decir, todavía tenemos tiempo como para poderlo realizar. Esta es la verdad. Es decir, te vuelvo a repetir, nosotros cada deporte, cuando nos reunimos una vez por semana. Esta semana estamos tardando en reunirnos con secretaría. Cada uno lleva la posibilidad de que en su deporte cuál va a ser las tentativas para poder jugar.
yo digo que bueno, que más allá de todo lo que se habla y lo que podemos procurar a que no, no suceda nada, esto está muchas veces en que si hay infectado, más allá de todas la, las consecuencias, todo lo que pueda haber, a uno les resulta un poco difícil. Por eso digo, volvemos a lo mismo. Seguramente que en septiembre o ya en agosto va a haber una serie de protocolos donde vamos a tener que seguir. Es muy caro para el fútbol sanjuanino tener que hacerle a cada uno este el tema de revisación, ¿no es cierto?, en cuanto al COVID. Creo que sería imposible. Hoy día la Liga Sanjuanina cuenta con más de 20.000 jugadores. Cada departamento le hemos dado la posibilidad, ya tenemos todo en carpeta, este, en el cuaderno, como se dice. Cada departamento ya tiene listo como para que si en septiembre nos dan la posibilidad, tanto el fútbol femenino como el futsal, como las divisiones inferiores, poder comenzar de la mejor manera. Pero bueno, este, déjame poner este manto de duda donde, donde esto que nos está azotando ahora no es tan fácil, porque es como un fantasma, vos no lo ves, pero está. Entonces, esa es la realidad. Realmente a nosotros nos pone muy mal tener esta circunstancia, pero también debemos ser conscientes que somos este, quienes debe poner un poco de claridad en todo esto y decir la verdad. Es decir, esto no es tan fácil. Nos está llevando a un lugar donde no queremos, y pero debemos ser conscientes, respetuosos de cada uno de los jugadores que van a entrar a una cancha. Alberto, ¿qué tipo de ayuda han recibido a nivel nacional? Teniendo en cuenta, por ejemplo, aquí los clubes que militan en categoría más importante, estamos hablando de San Martín en Primera Nacional, de Peñarol y Desamparados en Federal A, pero por allí los clubes del fútbol local o aquellos del regional y los de la B, sobre todo, están sufriendo mucho la crisis. ¿Han recibido ayuda o ustedes en conjunto con la Secretaría o el Gobierno Provincial le han dado alguna ayuda económica a los clubes? Porque están pasando ya 63 días muy complicados en cuanto a lo económico. Sí, ya es bueno ya de que desde AFA estén encargados, ¿no es cierto?, tanto un poco de San Martín, Sportivo y Peñarol. Acá nuestro gobierno de San Juan, como ya lo dije, a través de Secretaría, primero fueron los kits, ya han recibido la plata los equipos que estaban participando del torneo regional amateur, que ha sido un alivio muy grande tanto para Colón, Trinidad y Alianza. Han podido saldar sus deudas ante los jugadores. Ahora estamos por cobrar la plata que se nos otorgaba a cada deporte que va a recibir cada institución, así que eso es bueno porque lo están necesitando cada uno de los clubes de San Juan. A raíz de eso ya está muy muy cerquita de que empiecen con la Copa de Leche. Nos han prometido que van a haber más kits de mercadería para todos los jugadores que se les dio en principio, darle una segunda oportunidad a aquellos que no lo recibieron. ¿Qué más me está quedando? Como dije recién, la posibilidad de que aquellos clubes que tienen elevada su cuota de luz, de gas, de agua, este Secretaría de Deporte ya ha hecho ya lo necesario para que estas entidades puedan tener un alivio. Si bien es cierto que se ha, a partir de marzo, mejor dicho abril, ya habían dado la posibilidad de que no van a haber los cortes que se les otorgaban, ¿no es cierto?, por no pagar, sino que van a haber financiamiento y hasta en algunos casos van a haber quitas de algunos impuestos que para ayudar a los clubes. Así que yo creo que desde nuestra perspectiva, la ayuda del gobierno, porque esto no es culpa de nadie, pero sí sabemos de que a través de nuestra secretaría o nuestro gobernador necesitamos la ayuda imperiosa para que estas instituciones no sufran. Nadie tiene la culpa, pero esto existe. Entonces, esto nos viene muy bien porque realmente los clubes lo están necesitando. ¿Se sabe, Alberto, algún caso en especial, de la B, sobre todo los clubes más sufridos, ¿no?, de los que les cuesta un poco más, de que estén atravesando alguna situación extrema, al punto de la quiebra? ¿Se conoce alguna realidad de estos clubes? Yo siempre digo que el dirigente de San Juan es un kamikaze, realmente, la verdad. Es aquel que se tiene que meter la mano al bolsillo para comprarle un zapato de fútbol a un jugador y no para el hijo una zapatilla.
Esa es la realidad. Hoy día la mayoría de los dirigentes están sosteniendo los clubes, donde también tienen que sostener su casa, porque esto no es los clubes solamente que tienen problemas. Los dirigentes también, a nivel personal, tienen problemas. Pero creo que cada uno de ellos están sosteniendo. Y siempre va a pasar lo mismo. Los clubes van a seguir estando. Seguramente que dentro de un mes o dos meses, cuando haya que empezar la competencia a través de la Liga Sanjuanina, seguramente que se van a sacudir, se despolvarán un poco y saldrán nuevamente a la cancha. Esto ustedes lo han visto infinidades de veces. Hay instituciones que han estado pasando y atravesando momentos muy difíciles. Y si no, déjame contarte una de las historias, como por ejemplo Colón. Colón no hace mucho ya le quitaban la cancha, le quitaban el predio, y hoy una de las instituciones que con techado propio, canchas con riego por aspersión, haciendo los playones para... Entonces, esto es lo bueno del dirigente, lo bueno de nuestro gobierno, a través de las intendencias que ayudan a cada uno de ellos. Yo creo que no hay un club que no la esté pasando mal, pero también creo que no va a haber un club donde cuando abra las puertas a la Liga San Juan de Fútbol no estén a la altura de la competencia. Esto ha sido siempre y creo que va a seguir siendo así. ¿Ya se ha pensado el formato de este nuevo torneo? ¿Se da por terminado el anterior, que no llegó casi a arrancar? ¿Y cómo sería el formato? ¿Se va a jugar con clubes solamente de la A? O también sería una sola rueda. Sí, sería una sola rueda, tanto la A como la B. Vamos a promover de que hayan dos ascensos, porque no vamos a hacer jugar a la B sin ningún tipo de motivo. Van a haber dos ascensos, así que seguramente si esto se da... van a haber 20 equipos de la A muy pronto, con el ascenso de los dos de la B, ¿no? Porque ya hoy día hay 18, y donde también hay dos instituciones que ya pronto van a estar dentro de la Liga Sanjuanina, así que seguramente que quedará nuevamente con 16 equipos de la B. Pero, como dije recién, no va a haber descenso, vamos a pelear... según también la época de septiembre que se arranque, ¿no? Esto es muy importante para que nos dé la posibilidad de poder jugar entre semana y fin de semana para poder llegar a terminar el torneo. De no ser así, seguramente que será por zona y después se terminarán llegando los cuatro mejores a disputar un torneo entre sí para que arroje un campeón. ¿Se sabe cuáles son estos clubes que pueden incorporarse a la Liga Sanjuanina, ya sea obviamente de la segunda división? Fiorito es uno y... ¡ay! El otro... Perdón que, bueno... Pero Villa Fiorito es uno que está cerca de allá por entre Santa Lucía y la parte de 9 de Julio, creo que es, ¿no? Sí. Ahí está Fiorito. Y el otro... Ay, me escapa la imaginación ahora. Pero bueno, estos son los dos clubes que estarían ya en posición de... Se le había pedido algún tipo de arreglo para que pudiéramos jugar en su cancha. Fiorito ya lo tenía, estaba muy muy, muy cerca de que lo lograra. Así que bueno, como dije recién, poder incorporarlo dentro de la liga para este nuevo torneo. Pero también todo está un poco sujeto a las nuevas elecciones, también está un poco sujeto a que haya... en algún momento reunión dentro de la Liga Sanjuanina para que se pueda reunirse los consejeros y poderle dar el visto bueno a todo lo que estamos programando de la liga. Se hablaba, lo hemos hecho vía online, el tema de empezar a trabajar ya con la escuela de árbitros, no podíamos darnos el lujo de perder este año, así que no hemos reestructurado, no hemos reinventado. Hoy día hay más de 60 árbitros que están haciendo tanto en el futsal como en el fútbol 11 de la liga, están haciendo el curso, así que es lo que tratamos, de que la liga, estando cerrada, no pare sus actividades dentro de lo que a nosotros nos respecta, ¿no? En un principio las elecciones eran allá por el mes de abril, se postergaron, bueno, por la pandemia. Quería saber puntualmente si se ha hablado más adelante de hacer una asamblea de manera virtual como se ha hecho en AFA, y si usted va a ir por la reelección o aquí terminará su mandato. Sí, primero déjame decirte de que a través de personalidad jurídica nosotros tenemos que ser muy cautos en esto, y hasta que no nos dé la posibilidad, se nos había dicho en agosto. Hoy salió la posibilidad de vía online, pero yo también debo ser consciente. No todos los clubes tienen la posibilidad de tener esto, no todos los clubes tienen computadora, no todos
más allá de nuestro respeto, cada uno de ellos pueden manejar en manera virtual una conferencia o por lo menos la asamblea. Así que ese es el punto que nosotros vemos muy difícil, porque hoy día, a través de una asamblea que hubo en Liga San Juanina, votan los 16 equipos que hay en la B y votan los 18 equipos con doble voto, los de la A. Entonces deberíamos estar todos. Creo que esto es lo que nos está como faltando en esta parte, para ver cómo lo podemos hacer. Y volver a repetirte de que nosotros hemos tomado la iniciativa de dar un paso al costado, el hecho de que venga una comisión donde a lo mejor puedan llegar cosas nuevas a la Liga Sanjuanina. Creemos de que no se puede perpetuar en el poder, por eso es que me parece que más allá de las dos gestiones que se han hecho y que pueden ser productivas, o a algunos les parecerá que no, pero creo que lo único que nos quedó fue el predio que habíamos prometido, que estábamos muy cerca, habíamos conseguido la parte de dónde podía ser y todo lo demás, estábamos trabajando con nuestro gobernador y secretaría para esto, ¿no? Para poder le dar más tranquilidad al fútbol sanjuanino, porque la verdad que realmente llega un momento que más allá de cerca de los 200 y pico partidos, casi 300 partidos que hay por semana, es imposible poder hacer todo. Donde un club tiene primera y cuarta, tiene divisiones inferiores, tiene fútbol femenino, tiene futsal, entonces llega un momento que es imposible poder atender todo en una sola institución. Por eso pedíamos el esfuerzo de nuestro gobierno para canchas tanto del fútbol 11 como futsal, y de lo nuevo que está ya inclusive eligiendo los técnicos del fútbol playa. Así que realmente creo que es lo que quedó. Pero de parte nuestra, ya dar un... ¿Los motivos, Alberto? La posibilidad de que haya una nueva comisión. ¿Los motivos del paso al costado? ¿Algún motivo personal? ¿Algún motivo de cansancio? Bueno, más allá de todo lo que se habla, o se habló, o se dice, también un poco la iniciativa de... Siempre dijimos de que queríamos estar todos juntos y que fuera una familia, por ahí... vimos en un principio donde habían cuatro o cinco que a lo mejor no comulgaban con esta comisión y por ahí sentimos la necesidad también de decirles, bueno, que estaba la posibilidad de que viniera alguien nuevo. En algún momento se tomó la iniciativa de que Pedro siguiera, pero también a su vez hoy día creo que nos va a encontrar juntos trabajando de otra manera. La idea es, sí, estar cerca de la Liga Sanjuanina. Sí, porque han sido cuatro años con un trabajo bárbaro, se ha hecho mucho para desperdiciar todo lo que se ha hecho, así que seguramente que aquel presidente que esté nos va a tener codo a codo con ellos para seguir este trabajo, pero también desde otro lugar donde a lo mejor secretario de Deporte o la gente que está involucrada en todo esto poder acompañar a la Liga Sanjuanina desde otro lugar. Bien, Alberto, lo saco un poco del tema del fútbol, lo llevo, bueno, usted tiene allí en zona céntrica una confitería, bueno, está sufriendo también la pandemia, ¿no? Porque justamente las confiterías con los bares, casas de comidas y demás están cerradas. Aquí la incluyo a mi compañera Vanessa Olivares para hacerle meternos en este tema, ¿no? ¿Cómo está padeciendo esta parte de la pandemia en su vida personal o en el negocio? Sí, contesto directamente. Sí, lo escucho, Alberto. Sí, pensaba que... Bueno, sí, no escapa la realidad. Estamos igual que todos los negocios, esa es la realidad. Un café que a lo mejor con sus puertas abiertas estábamos siempre atrás de las cuentas, evidentemente, hoy día prácticamente con puertas cerradas, tratando de sacar nuestra mercadería a la calle. Antes venían acá, hoy tenemos que ir hacia el cliente. Trabajando al paso es muy difícil, realmente es muy difícil. Nosotros, de no haber una solución en este mes que entra, como es junio, que para colmo va a ser muy cruel, junio y julio, en cuanto a lo que es invierno, pero creo que estamos dentro de un grupo de los gastronómicos, donde vemos que permanentemente, más allá de sufrir, vemos permanentemente que hay gente que está cerrando sus negocios, negocios importantes de San Juan, donde llevan muchísimos años trabajando con el público sanjuanino,
y eso nos está haciendo daño a todos. Es imposible poder tener sostener la economía de un negocio. Y dentro de todo, agradecer a nuestro gobierno, a través de la FIP, yo percibo el 50% de mis empleados, que lo perciben mis empleados, por supuesto, aquellos todos que están en blanco, y donde se ha tenido que hacer una serie de requisitos, pero hoy debo dar las gracias que a través de este convenio que se ha hecho con la FIP, como dije recién, de nuestro gobierno, poder solucionar esa parte, porque si no ya sería imposible, ya sería realmente lo que le está pasando a la mayoría, que por un motivo u otro no ha podido inscribir sus empleados y realmente tienen que cerrar las puertas, porque realmente la verdad, es decir, muchas veces por ahí uno escucha decir hoy día van a sufrir lo que... Pero no es sufrir, yo creo que cada uno de nosotros, es como decimos la mayoría, y créanme que es verdad, nosotros trabajamos al día, es decir, todos los negocios de San Juan, o la mayoría, o los que estamos, más allá de poder estar un poquito mejor unos que otros, pero trabajamos al día a día, es decir, nuestro contacto con la gente y que ellos puedan dejar la divisa para que nosotros podamos achicar nuestras cuentas, es lo que nos pasa. 2 meses cerrados prácticamente, o 1 mes y medio, ha sido catastrófico para la mayoría de ellos. Hoy día, con esto de que empezamos a abrir las puertas siquiera para temas de delivery o al paso, estamos solucionando una parte de nuestro problema, pero bueno, hay muchas conversaciones donde con mucho protocolo, mucha seguridad, a lo mejor en 1 o 2 semanas más se pueda llegar a abrir tanto restaurantes como confiterías en San Juan para esta parte, ¿no? Porque no solamente son los propietarios los que sufren, detrás de cada propietario hay un montón de familias que necesitan esta plata y que realmente se nos hace imposible. Alberto, ¿me escucha? Hola. Le escucho muy lejos. Sí, Alberto, ¿cómo le va? Vanessa Olivares de Canal 35 también lo saluda. Usted hizo referencia al tema de los protocolos. ¿Ustedes han trabajado en el sector alguna forma de poder acomodar los locales, digamos, para poder atender al público y que puedan quedarse allí en los locales y no esta modalidad de al paso delivery? Sí, a través de nuestro gremio, a través de nuestro grupo, a través del gobierno, como dice recién, hay una serie de protocolos y donde en el momento que esto suceda de poder abrir la puerta de los comercios, seguramente va a haber una práctica sobre nuestros empleados, sobre aquellos mozos o gente de cocina que trabajen. Se van a hacer unos pequeños estudios para que cada uno de ellos pueda atender al cliente de la manera correcta, para que esto esté más que válido. Pero también nuestros negocios van a sufrir una reforma en cuanto a recibir a la gente, seguramente. Hay muchos que ya están pensando en colocar especies de vitrina o separadores. Y bueno, esto será, como dije recién, la mayoría de nosotros no hemos tenido que reinventar. Cuando no lo necesitábamos, hoy día nos tenemos que reinventar. Creo que esto no ha sido bueno porque también nos va a quedar una vez que todo esto pase. Pero también vamos a tener que reinventar nuestros negocios para darle la seguridad a la gente que pueda venir. Por el momento no les han dado fecha, digamos, de posible apertura, aprobados los protocolos correspondientes. Nos están dando la posibilidad de poder trabajar entre todos, esa es la verdad. Somos escuchados. Lo que pasa es que más allá de escucharnos, ¿no es cierto? Creemos, hoy estoy saliendo un poco de lo que soy el presidente de la liga y poniéndome un poco en propietario de un local sanjuanino a los cuales hago mi aporte a la comunidad, pero como dije recién, es decir, por ahí todo es poco y en esto de que nadie tiene la culpa, todos nos vemos involucrados y creemos que cada uno quiere hacer lo mejor posible. Yo estoy seguro que a través de nuestro gobierno, como dije recién, va a haber la mejor, porque si nos escuchan, si están trabajando en ello, yo sé de parte de muchos de esto que cada reunión vemos la posibilidad de que hay siempre un poquito, un avance más. Antes estábamos cerrados, hoy por lo menos podemos trabajar de esta manera. Así que seguramente que bueno, dije, somos escuchados, necesitamos poner en práctica esta escucha, ¿no?
Pero de tiempos no les han dicho especificaciones, digamos. ¿Perdón? De tiempos no les ha hablado el gobierno, el comité que trabaja estos temas, no les ha dicho más o menos en qué fecha estimativa podrían abrir. Y todo estaba muy muy cercano después de esto que ha pasado, ¿no es cierto? Es como que también no hemos puesto todo a resguardo, porque esa es la realidad. Es decir, vuelvo a repetir, nadie tiene la culpa de esta pandemia y, es decir, por lo menos esta parte, ¿no?, de lo que nos toca a todos nosotros. Pero creo yo que si en una o dos semanas más no nos dan la posibilidad de poder abrir con toda la seguridad que se pueda brindar desde un negocio, creo que cada uno lo va a hacer de la manera más responsable, porque si no es volver a un paso atrás, se van a ver perjudicados muchos negocios más de lo que ya están habiendo. Claro, porque la modalidad esta de delivery o café al paso no prende, digamos, entre los sanjuaninos. Sí, es una medida como por lo menos los empleados, estas 50, la otra parte de la que le falta poderlos tener, ¿no es cierto? Porque como dije recién, atrás de un local o de un negocio o de un propietario hay 5 o 10 familias que están pendientes de ellos. Pero hoy día no es suficiente con esto, no es lo que realmente es lo que nos está haciendo falta. Estamos siempre a la espera de que puedan llamar, estamos a la espera de que pueda pasar, y como pasa en este San Juan, llegado junio, julio, va a ser muy difícil ver pasar gente a través de nuestro negocio, y si ustedes van y ven a cada uno de ellos, es muy poco el ingreso que tienen. Es decir, no es quejarse, no es solamente llamar a la realidad lo que nos está pasando, y vuelvo a repetir, lo voy a repetir un millón de veces más, si nadie tiene la culpa, y yo no le puedo echar la culpa a mi gobierno, si sabemos que tampoco la tengo, porque si no, mis empleados también me echarían la culpa de lo que está pasando, y no es así. Lo que sí tenemos que tratar, entre todos, poder solucionar este problema, porque si no vamos a seguir con esta modalidad de que es más fácil cerrar de apostar al negocio. Entonces, es lo que no queremos. ¿Por qué? Por lo que dije recién. Hay familias atrás de todo esto, cada uno de ellos. Pero nosotros estamos convencidos de que, como nos han dicho, están trabajando atrás del protocolo para que muy pronto pueda salir y para que muy pronto podamos abrir de la mejor manera nuestras puertas y por lo menos poder sostener hasta septiembre cada uno de los negocios que está quedando en pie. Alberto, más allá de la ayuda de ANSES, ¿tuvo que recortar personal o recortar sueldo en su negocio? Estamos haciendo lo mejor que se puede, esa es la realidad. Yo no voy a ser uno más de los que pueda decir estamos, porque realmente todo lo estamos haciendo a un paso medio, porque los ingresos a cada local es ínfimo. Entonces, hay veces que no da ni para pagar la luz, no da para pagar montones de cosas, porque un negocio no es solamente pagarle a un empleado. Pero más allá de eso, como dije recién, por lo menos siquiera nuestro empleado están cobrando el 50%, y bueno, esto de poder tener las puertas abiertas, ayudarlo con un porcentaje más para que no se sienta esta pandemia. Pero sigue siendo muy difícil, como dije recién, también agradecer, porque realmente los impuestos se han cortado hasta acá, solamente lo que son obras sociales, que es lo que tenemos que tener al día, porque realmente nuestros empleados lo necesitan, pero también nos han dado la posibilidad del tema de la luz, el tema de los impuestos que tiene cada negocio en su espalda, poder soportarlo hasta llegado septiembre o a ver qué va a pasar después realmente, ¿no? También no le va a ser muy simpático al Estado poder estar cobrando sin su ingreso, que son los impuestos, pero es imposible poderlos pagar a esta altura. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la comunicación, por aclararnos todo en el panorama en cuanto al fútbol al sanjuanino, en cuanto a su negocio, y esperemos que todo esto termine rápido para que vuelva toda la normalidad, si es que así sea lo más pronto posible. Sí, seguramente. Sí, la verdad que es algo muy feo. Nos ha tocado convivir desde otro lado. Espero que esto sea una enseñanza para cada uno de nosotros, y no de los sanjuaninos solamente, sino del mundo entero. Espero que una vez que esto pase y termine, porque seguramente, como
como todas aquellas malas rachas que sabemos pasar, seguramente que lo vamos a pasar. Espero que esta enseñanza de vida que nos están dando podamos aceptarlo, tanto en el deporte, que es uno de los lugares que también le hace muchísima falta el congeniar, el estar todos juntos, el ser una familia, como decimos nosotros, como también en nuestro negocio. Esto de habernos reinventado cada uno de los propietarios de cada uno de los negocios sanjuaninos, ha sido bueno. Nunca lo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido esta posibilidad, pero ha sido una lesión muy cara, muy muy grande y un costo de vida muy importante para pagarlo de la noche a la mañana. Así que esperemos que todo esto pase y que sea un mal recuerdo entre poco y que bueno, que nos vean nuevamente trabajando tanto en el deporte como cada uno de los negocios de San Juan. Muchas gracias. Bueno, Alberto, que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta siempre.